¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Primera Cita electoral. Durante todo este mes le hemos colocado citas en donde hemos hablado con candidatos a alcaldes, a prefectos, también a concejales, al Consejo de Participación Ciudadana, para que usted esté al tanto, para que los conozca y este 5 de febrero pueda ir a votar a conciencia por quien usted considere que es el mejor. Seguimos con esta Primera Cita electoral. No sin antes decirles que se pueden suscribir a nuestro canal, a nuestras membresías. Tenemos una que se llama Primera Cita 5,99 al mes e Ingobernables 9,99 al mes, y así nos ayuda, como somos un canal digital independiente, nos ayuda también a seguir haciendo este tipo de producciones. Se puede suscribir también gratuitamente para que se entere de todo, así que ponga like en la campanita, avise en el super chat, todo, haga todo en este momento para poder colaborar con Ingobernables. Y ya les presento a mi candidato, que viene de una tierra hermosísima también, con muchísimo calor y con muchísimo sabor. Candidato que tengo aquí en esta primera cita es Pancho Tamariz, Pancho Francisco. Vamos primero a Francisco, ya con confianza, Pancho. Usted es candidato a alcalde por La Libertad, provincia de Santa Elena, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pancho, gracias por estar aquí. Qué bueno que haya venido aquí a Guayaquil. Podíamos haber ido ahí como Santa Elena, pero mire, mire este set tan bonito. Queda, ¿sí para, no? La próxima. Queda para la próxima. Un gusto inmenso estar acá. Me siento muy contento. Felicitarte por todo lo que has hecho. Y bueno, aquí estamos en esta primera cita. En esta primera cita. Y siempre en las primeras citas voy preguntando cosas también un poco personales, porque a mí lo que me gusta de la gente es como conocer sus experiencias, porque uno aprende un montón de estas primeras citas. Le cuento que de todos mis entrevistados he aprendido, pero ¿para qué? A ver, cuénteme primero, ¿cómo fue su primera cita? ¿Está casado, verdad? No. Ay, caramba. No. Pero en todo caso, no te preocupes que, ay, ay, que la pregunta está bien. Pero estuvo en algún momento con alguien. Claro, ¿sí o no? Sí, todo bien. Y parte tiene tres vida. Hijos también, me dicen, sí, los ¿verdad? Amo, claro. Ya, cuénteme cómo fue su primera cita o la primera cita que usted recuerde. Bueno, seguramente fue en la etapa colegial. No recuerdo, efectivamente, tuve un amor que nos llevamos bien hasta el día de hoy. ¿En serio? Sí, por Instagram. Ahí tengo su foto y sí le pongo el corazoncito, así que no hay problema. No conversamos, pero en todo caso nos llevamos bien de esa manera. ¿No? Etapa colegial que es fantástica. Cuando veíamos la vida seguramente de otra manera, de otra forma. Claro. Nuestros problemas los resolvían nuestros padres. Sí. Luego te das cuenta que no era tan lindo ni tan sencillo el tema. Entonces, claro. Ya uno crece y todavía sigue diciendo, chuto, claro, ojalá el padre resolviera eso. La primera cita fue con sándwiches mixtos. ¿De verdad? Un lugar que se llamaba entonces La Caleta, ¿no? Ahí fue nuestra primera cita. ¿Pero ahí en Santa Elena? En Salinas, precisamente, tenía el local. Sí, pero igual, los peninsulares, Salinas, La Libertad, Santa Elena, somos una sola región. Pancho, ¿todavía recuerda la primera cita? Para que veas, así que ella seguramente ve la entrevista y va a decir, oye, ¿te acordaste de mí? Y ahí sí, claro, ya no Instagram, claro, ya llámanos. No dejará de seguirme nunca, te aseguro. Ay, Pancho, cuéntame, entonces eres papá de tres hijos. Sí, Francisco, Franco y Francesca. Ay, todos con F. Ahí está, qué hermosa coincidencia, ¿verdad? ¿Y elegiste tú los nombres? Sí, yo creo que está claro que lo he elegido yo. ¿Para me qué fue pregunta? Bastante bien, me porté bien para poder tener, ¿sí?, ese poder de decisión. Qué bueno, ¿y qué edad tienen? Bueno, Francisco está en los 18, Franco está en los 13 y Francesca tiene 8 meses. ¿Y cómo es la vida de padre y sobre todo de tres hijos que ya igual van creciendo en este ambiente, ¿no? En realidad es bastante injusta en el sentido del tiempo que yo le dedico a ellos. Yeah. Ellos han entendido, especialmente los que están más grandes, el por qué ha sido este sacrificio de tiempo. Yo nací en un lugar de lucha popular. Mi infancia fue cerca a la lucha de la cantonización de La Libertad. En ese entonces La Libertad era una parroquia de Salinas, lo que es Muey, Anconcito, Santa Rosa. Eso era La Libertad. Pero era para las administraciones. En ese entonces el municipio de Salinas era el patio trasero. Sí, claro. Pagabas deudas con los terrenos de La Libertad. Si tenías algún problema, anda, invade La Libertad. Y eso motivó a que un grupo de hombres y mujeres valientes lucharan para independizarse. Y efectivamente, para mí es un honor. Ahí estuvo tu papá, me así comentabas. Él lideró el proceso de cantonización. Para mí fue fantástico mi vida, sin duda alguna cambió, se marcó el camino por ahí. También se llamaba Francisco. Claro, pero él lo conocen como Paco, Paquito. Ah, ¿no? Ya. Con vida, es una persona que tiene el respeto de los peninsulares, así que el proceso de cantonización, imagínate, empezó en 1988.
a 3 cuadras de mi casa. Mi hermana fue la secretaria el día no. que se dio la creación del comité. Así que hay una historia fantástica. Qué lindo. Con gente que recuerdo. ¿Y tú qué edad tenías ahí? Yo estaba por los 9, 10 años. ¿Pero entendías todo ese proceso? Claro. O sea, ¿cómo veías a tu papá, a tu hermana haciendo eso? Yo crecí en un ambiente, como te decía, con un Carlos Cambala, que es una persona muy conocida, muy popular, hace radio, tiene una altísima influencia en la provincia de Santa Elena, Moto Pesantes, que son los que empezaron, lideraron esta lucha con Jorge Tamayo, con Buenaventura Moreno, con Milciades Marcillo, Jorito Orguello, en la radio Milton Pino Argote Pacheco, con la voz de la península, que era la radio que lideraba el proceso. Luego también escuchabas radios como Récord, Alonso Suárez, Walter Yelliver, Larreta, personas que sumaron, hicieron fuerza. Claro. Y una corriente que empezó de menos a más, donde algunos calificaban a mi padre de loco, de pensar que podrían independizar a la libertad de Salinas, y esto cogió mucha fuerza cuando querían hacer de la libertad, cambiarle el nombre y ponerle el nombre de Salinas Sur. Entonces ahí el pueblo se levantó, había un Jorge Cepeda que lideró un proceso de paro y la libertad se paró, cerraron todas las calles. En ese entonces Sixto Durán era el presidente del Ecuador. Entonces el pueblo aguerrido peninsular se levantó y fue un proceso que sin duda alguna marcó mi vida. Amo lo que viví. Y sabes que siempre aquellas personas que hacen una revolución desde sus espacios, y hablo revolución en general, una revolución es ir también en contra del poder y del sistema, siempre son catalogados de loco, ¿no? Empieza así y hasta que la gente se da cuenta y dice, ah, no, sí se puede, y ahí se unen. Eso es maravilloso ver, sobre todo, y saber que Santa Elena en general y todos quienes integran Santa Elena sí ha tenido esa historia. Se me relajó. Claro, porque después con la cantonización de Santa Elena también estuvieron ahí bien. Es que fuerte, mira, la provincialización de Santa Elena nace en la libertad. Nace en la libertad. Claro. ¿No? Y por ejemplo, de niño yo iba con Otto Pesantes, mi padre, y con un perifoneo, una camioneta Ford Ranger que tenía mi padre en ese entonces, y nos poníamos, porque en ese entonces la parroquia de la Libertad tenía el problema de la basura, no se recogía la basura. Entonces nos poníamos ahí al lado de un basurero y coge el micrófono, mi padre obviamente él habla muy bien, Otto Pesantes también, pero yo de niño por ahí como que iba practicando y decía, la Libertad cantó, ya no tenemos que ser basureros, ya no tenemos que... Luchábamos en eso, claro, fue una historia. Y con mis hermanas, en hojas de cuadernos, las arrancábamos y con marcadores hacíamos las volantes de esa manera. Wow. Así empezó el proceso. Claro. Y luego, obviamente, cuando cogió mucha más fuerza, fue el comercio formal, los que están en su empleo, comenzaron a financiar con hojas volantes la cantonización de la Libertad. Fue un proceso fantástico, muy distinto a la provincialización, donde sí había plata. Ajá. Acá la plata era financiada del bolsillo de cada quien, del que hace comercio, de la familia. El dueño de la imprenta no te cobraba por hacer las hojas volantes, máximo te pedía para el material, y el comité hacía la vaca. Claro, después todo cambió. Claro, ¿no? Pero también estuvieron en ese proceso de provincialización. O sea, digamos, estuvieron como que ahí también apoyando todo el proceso. A ver, muchas personas, también incluido mi padre, luego participaron en el proceso de provincialización. Fue fantástico. Y siempre se supo en la provincia de Santa Elena que la Libertad fue lo que motivó para decir, mira, de parroquia mejoró siendo cantón. Nosotros geográficamente siempre seremos una península, pero nos íbamos a independizar de Guayas, que era algo para muchos también una locura. Claro, imposible, sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, fue un proceso súper complicado. Yo también lo viví en ese momento. Y a nivel yo era el que tomaba las fotos. Claro, a nivel... Yo en ese entonces yo era empleado del municipio de La Libertad. Mi jefe era Patricio Cisneros, que era el presidente del Comité de Provincialización, Provincia 23, así se llamaba el comité. Entonces viví de cerca también el proceso. Para mí fue fantástico porque el proceso de provincialización no me lo contaron, sino que al igual que el de la cantonización de La Libertad, lo viví. Lo viviste. Obviamente ya tenía algunos años más. No, estaba por los 25, 26 años cuando viví el proceso, y obviamente de factores que fueron claves, como por ejemplo tener de presidente a Rafael Correa, fue determinante. Si había otro presidente, seguiríamos siendo la península de Santa Elena geográficamente. Sí, y el acuerdo, resto. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo el conflicto también, y también los de acá diciendo que no, que cómo es posible que esto. Que, o sea, y recuerdo lo importante que fue para Santa Elena eso, ¿no? Y a partir de ahí, el progreso que pudo conseguir una ciudad. Yo me acuerdo de eso, ¿sabes por qué? Porque yo no entendía. ¿Qué edad? ¿Cuándo fue lo de la provincialización? ¿Nos acordamos la fecha? Yo era pequeña, o sea, no entendía este proceso de provincializaciones y no sé qué, como yo vengo de un 7 de noviembre, la fecha. Ajá, ¿no? Pero sí fue como un proceso en donde, como yo no estaba en política, si yo trataba de entender por qué era tan importante para una localidad ser provincia, o sea, para separarse. Y me acuerdo que me lo explicaban, y todavía me acuerdo de eso, porque ahora tú vas a Santa Elena
Y ya ves el tema de los recursos. Uh-huh. Me explicaban eso. O sea, porque los recursos ya van para un lado y, como tú dices, el patio trasero es lo que queda por allá, lejito. Sí. Entonces, así como la Libertad, por ejemplo, encendió la llama. Claro. El hecho que nos querían cambiar de nombre de la Libertad a Salinas Sur y con eso nunca íbamos a poder ser cantón. Claro. Creo que también encendió el tema del peaje que nos querían poner de $5. Cierto. Entonces el pueblo se levantó y el que no tenía dudas ya... O el que tenía dudas dijo, ya no las tengo, definitivamente no nos conviene esto. Claro. Y aparece justamente un comité con mucha fuerza y se socializó el tema y todo. Y para mí también fue fantástico, porque miren, en ese entonces las redes sociales no tenían la incidencia que tienen ahora. Y recuerdo haber participado en una grabación con un DVD, donde el comité de provincialización me pidió a mí, también a Vanessa Fajardo, que aparezcamos hablando de los beneficios. Y se hicieron como 20,000, de esa manera se concienció. Se hicieron como 20,000 CDs que se repartieron por toda la zona norte para entender que sí nos convenía ser provincia. Entonces hubo un proceso que se recogían firmas. Y mira, la provincialización de Santa Elena nace en la Libertad, en el Club de los Gigantes del Pacífico, que es el club deportivo de mayor grado de incidencia, respeto, antigüedad. Ellos precisamente prestaron las instalaciones y ahí se conforma el Comité de Provincialización. Es nuevamente la Libertad, la esencia. Y la sede del comité también estaba en la Libertad, muy cerca del Estadio 11 Deportivo. Entonces, la Libertad tiene una incidencia fantástica en la historia. Y si vamos precisamente en ese proceso, siempre todo va a nacer en la cantonización de la Libertad. Qué bueno, qué Así bueno. Es. Mira, conocer estos procesos son muy importantes, sobre todo para que la gente entienda que se tiene que adueñar también de lo suyo y saber que se puede progresar de cualquier manera. Empoderarnos de lo nuestro. Eso, empoderarse, Así porque es. También nos están llevando también a pensar que no tenemos derecho a eso, empoderarnos de lo nuestro, ya sea algo material como algo simbólico que tiene que ver con tu tierra, con donde naciste y Identidad, todo. Y defender lo que crees y lo que luchas. Exacto. Y obviamente cuando crees que algo se está haciendo mal, tienes que expresar tu voz. Y también si estás del otro lado y eres autoridad, tienes que saber escuchar. Saber escuchar. El problema es cuando no lo haces. Cuéntame, ¿cuántas hermanas tienes? Bueno, tengo una hermana María José, Paola y Andrea. Y también tengo un hermano que se llama José Manuel. ¿Y son así prácticamente la misma edad o son más chiquitas o más...? No, yo era el último hasta que nació José Manuel con 13 años de diferencia. Así, claro, mi papá y mi mamá hasta el último dijeron, ya podemos. Aprovecharon. Claro, ¿no? Y ninguno está en política, porque era solamente el que siguió los pasos y estuvo siempre a mi padre. Gracias a Dios fui yo. Entonces ahora cuéntame esa relación más allá de todo este proceso que me acabas de comentar con tu papá. ¿Cómo fue él? ¿Cómo es que tú eres el único que dices, yo sigo los pasos también de mi papá y ahora eres candidato y todo el proceso político también que has pasado? Claro, bueno, sin duda alguna, como lo he mencionado, marcó mucho mi vida estar cerca de él. Él, cuando era el proceso de cantonización, siempre hablaba de darle oportunidad al comercio en la Libertad, de que se hagan las cosas bien, de que la función pública no es para que te llenes los bolsillos, sino servir al pueblo. Al punto que mi papá llega a ser el primer presidente del Consejo Cantonal de la Libertad, lo que hoy sería un alcalde. Y cuando él sale de la presidencia del Consejo, estuvo como un año y pico, casi dos, cuando él sale de la presidencia del Consejo, hasta el día de hoy, cuando él pasa por los mercados, por las calles, nadie lo señala, nadie dice, ahí va ese sinvergüenza. Ese pillo, a diferencia de otros que no pueden vivir esa misma experiencia, más bien gozan del desprecio de las personas y seguimos viviendo en el mismo sector. Nunca nos fuimos a vivir a una ciudad privada, en el Rocafuerte, ahí donde las personas nos conocen, nuestro barrio. Así que donde también nació la cantonización de la Libertad, porque precisamente se conformó el comité del Club de Estibadores Navales. Entonces, hay mucha historia en el barrio Rocafuerte, ¿no? ¿Y tu papá, cuando ibas creciendo, él te hablaba de política, te hablaba de toda esta cosa? Siempre, él es un político, a pesar de que se retiró en el plano político. Pero te voy a contar algo que te va a parecer fantástico. A pesar de que él se retiró en el plano político, él siempre está muy atento a lo que sucede a la Libertad. Es las personas que su día se alegra o también se entristece si ve que sucede algo malo en la Libertad. Por la lucha que él precisamente lideró, pero no solo, junto a todo un grupo de hombres y mujeres que estaban convencidos que había que hacer la Libertad cantón, pero para mejorar la condición. Claro. Y quiero contarte algo que... Va a ser difícil que me lo preguntes porque obviamente es un proceso que no muchas personas lo conocen, pero hasta hace poco a mí se me intentó bajar la candidatura, intentaron descalificarme luego de que ya estaba todo calificado, habían pasado los tiempos y los plazos, nunca habían impugnado, pero... ¿Bajo qué razón? El nerviosismo y el terror. Esa fue la motivación de personas que saben la intención de voto que tenemos y que el pueblo que cantó la Libertad va a votar por Pancho Tamariz para alcalde. Intentaron hasta el 22 de diciembre...
querían dar ese regalito de Navidad, ya está bien alistado que habían caja de whisky, llegando a la Alcaldía de la Libertad, iban a celebrar la descalificación de Pancho Tamariz, celebrando porque ya con eso ya ganaban. Claro. ¿Sabías qué? Nosotros obviamente teníamos muy claro de que legalmente no había forma, pero... Igual todo puede pasar. Todo puede pasar, y cuando estás en un país a veces es replay, entonces... ¿Sabes qué? El nombre que reemplazaría a Pancho Tamariz alcalde era de Francisco Tamariz Crespo. O sea, iban a lograr quizás bajar a Francisco Tamariz Guerrero, pero iba a regresar en la política mi padre. ¿No te imaginas lo que pasó? Pero temblaron. Claro, porque dijeron esto no lo imaginábamos, ¿no? Y de hecho comenzaron muchas personas a subir la imagen de mi padre, la fotografía, en redes sociales, ¿no? Un lugar que quizás no es muy fuerte mi padre, pero... La gente automáticamente dice, ¿lo quieren bajar a Pancho? Va el papá. Toma. Y muchas personas dicen, va a ser peor todavía, ¿no? Entonces, pero pasó. Pudiste seguramente quizás estar conversando hoy con mi padre y quizás no conmigo. Claro. Y sucedió. Y automáticamente dijimos, wow, la campaña va a tener un giro. Ya no voy a ser candidato yo, va a ser mi padre. Pero sí, es algo que pudo haberse dado, ¿no? Pero gracias a Dios primó la justicia. El dinero no siempre lo compra todo. Hay personas que creen que con el dinero... todo lo pueden lograr, pero no todo en la vida es dinero. Claro. También puedes encontrar, bajo el temor a Dios, de aceptar sus decisiones. Y gracias a Dios se hizo justicia y estoy aquí como candidato a la libertad. ¡Qué chévere! Tengo que conocer a tu papá también. Ya sí, con todo lo que comentas, hay que conocerlo. Y a mí me encanta igual toda la provincia y he ido a Libertad. Me acuerdo que iba a hacer las coberturas en las elecciones y siempre el trato era maravilloso. Claro, sí, te vi. En algún momento nos encontramos en Salinas, sí, seguro. Sí. Siempre el trato es muy lindo. A mí me encanta, de verdad, y eso dice mucho de las personas. Claro. Cuando tú llegas a un lugar, literal, y cuando la gente te trata bien y te trata bonito, ahí tú sabes de lo que llevan adentro. Entonces, a mí siempre me han tratado muy bien. Ahora, a ver, para no separarme un poco de la parte personal. Veo que me mencionaste un montón de personas de radio, te escucho la voz, tienes toda esta, no tienes ningún nerviosismo ni nada. ¿Has participado en algo de radio? ¿Has estudiado algo? Bueno, lo disfruto desde niño, ¿no? Y obviamente desde pequeño te decía que hacía las prácticas porque perifoneaba. Exacto, sin ninguna vergüenza ni nada. No, yo disfruto eso, me hace feliz. Y luego también comencé a hacer radio desde los 14 años. Yeah. Hacía un programa de música con amigos. Yo creo que no era tan chévere el programa en ese entonces, pero yo era feliz haciéndolo. Claro. Y luego fuimos mejorando y estuve bastante tiempo en radio. ¿Sí? He tenido 15, 20 años cerca haciendo comunicación. Eso me ha permitido conocer a muchas personas y quizás también me han conocido por eso. Ajá. También estudié en el ITV con Alfredo Adún, que es una persona que quiero muchísimo. O sea, en el ITV entonces estudiaste ¿qué? ¿Producción? Comunicación. Sí, comunicación y relaciones públicas. Qué fue bastante bien, hice muy buenos amigos, ¿sí? Siempre nos fue fantástico, tuve la oportunidad de abrir los premios ITV, que cuando Alfredo Dume me dice, Pancho, tú vas a ir, y yo dije, ah, chévere, claro. Y luego viene Ivette de Menem y me dice, Pancho, espérate, ¿sí sabes que en la historia del ITV nunca Alfredo ha designado a alguien de primer año? Siempre son de cuarto año, lo que se van a graduar. Claro. No sé por qué, pero Alfredo ha visto algo en ti. Entonces, ahí me comencé a poner nervioso y en serio. O sea, espérate. Y comencé a practicar mucho y todo. ¿Sí? Y fue muy especial. Y para mí tiene un grado familiar interesante porque en ese año quedó nominado como mejor comunicador deportivo Andrés Gushmer. ¿Ya? Somos peninsulares, 50% Andrés. ¿Ya? ¿No? Y ¿es familiar tuyo? Claro, somos primos hermanos. ¿En serio? Entonces, para mí fue muy especial. Andrés es lo máximo. Y yo estaba nervioso porque ahí estaba mi primo y yo decía, no puedo quedar mal. Y cuando yo le dije, primo, yo voy a estar, ¿en serio? ¡Qué bacán! Él obviamente estaba relajado con toda la experiencia del mundo en televisión y todo. Yo lo que había hecho es radio y estaba estudiando televisión. Claro. Pero fue una experiencia súper chévere. Recuerdo que cuando terminó todos los premios ITV, Andrés se me acercó, me abrazó, me dice, primo, lo máximo, la televisión es tuya, tú acá tienes que estar y todo. Sí. Pero bueno, después mi vida tuvo un giro nuevamente y regresé a la provincia de Santa Elena. Andrés es maravilloso, o sea, es una persona espectacular. Además, iba a decir, me lo hiciste, me va a matar, pero él nunca dice... Creo que nadie lo sabía. Nadie lo sabe. No, pero es muy imparcial. No, sí, es muy imparcial, es verdad. Claro, eso sí, pero las veces que me he encontrado siempre hay ese cariño y esa amabilidad. Claro. Está candidato a prefecto también. Sí, estoy convencido que va a ganar. Ojalá lo hubiéramos podido tener acá. Quiero contarte una anécdota, Andrés. Ajá. 13, 14 años, yo recuerdo. Él en ese entonces vivía en el Parque Centenario. Ajá. Tú llegabas a su casa y tú veías... a un joven que estaba frente a un VHS viendo partidos de los mundiales anteriores. O sea,
Era un tema ya, en realidad coqueteaba ya ese estar enfermo. Enfermo. Y me hablaba de las alineaciones, de los mundiales y todo. O sea, Andrés creció en ese ambiente. Sí. Él te habla de partidos que uno dice, no, imposible. Si la edad, no, él sí los vio. Sí, los vio, se preparó y cuando ya ingresaba al tema de la Mónica Herrera, iba a comenzar a estudiar y luego ya por primera vez iba a estar en una radio, él me llama a mí y me dice, primo, voy a tener un programa, ¿cómo hace? Que no sé, él pidió un consejo a mí, imagínate. Años después, él, imagínate, reportero de Fox, es un orgullo de la familia. Qué lindo, no, y de verdad es una maravillosa persona. No nos alcanza el tiempo en para primera cita, o sea, claro, porque ya también estamos cerrando el kiosco por elecciones. Debiste haberlo tenido por acá. Sí, no, pero él obviamente hubiera dicho que sí y en cualquier momento y se queda ya como perfecto. No, lo invita, ya ahí se lo invita. No, maravilloso, de verdad. Son buenas personas, eso se nota también. Y bueno, pero tuviste que salir del ITV por... Iba a tener un hijo y es el momento de decidir, a ver, sigo estudiando y no tengo la condición económica. En ese momento estaba pasando una situación económica complicada, difícil, y es momento de decir, bueno, vas a ser responsable de lo que has encargado. Así que ahí nace precisamente mi hijo Francisco Napoleón y ahí regreso yo nuevamente a la función pública donde he estado adquiriendo no solamente experiencia, sino aprender lo que significa estar en un puesto para servir a las personas. Claro, ¿y qué has hecho en la función pública? Bueno, he estado en relaciones públicas, estuve mi primer debut, bueno, el debut, ¿no? Que yo tuve fue precisamente en la empresa eléctrica Santa Elena, en CENEL, lo que ahora se llama. Estuve en relaciones públicas. Mira, hicimos campañas de comunicación súper que pegaron bastante, al punto que, sin hacerle publicidad, juntamos, antes que la marca que todos sabemos los contrató, a Roberto Buenafón y a David Reynoso. Mira, luego los coincidencias... Puedes decirlo, no hay problema. Lo tuvimos juntos, bueno, ya, la gana. Entonces, precios... Sí, no hay problema. Ya, listo, muy bien. Ya, pero tampoco. Ya, está ahí nomás, ya iba a ir, está ahí nomás. Pero en todo caso, y fue una coincidencia, porque mira que los juntamos nosotros primero y luego de 6 meses aparecieron juntos en una publicidad ya a nivel nacional, donde hacíamos campañas siempre en los barrios y en ese entonces mi jefe, que era Jorge Baque, gracias a Dios me paraba mucha bola y me decía, Pancho, ya bacán, te voy a hacer caso, sí, vámonos a los barrios. Y yo siempre tuve la visión, de niño crecí con eso, los barrios, las personas, lo que necesitan, vamos, solucionemos, que no gasten pasaje. Claro. Siempre fue algo que a mí me apasionó, ahorrarle el pasaje a las personas, que no gasten tanto, que sientas que una institución te ayuda y no te friega. Eso a mí me apasiona, me enamora servir a los demás. Así que ahí empezamos con esa línea y luego de Santa Elena, Presa Eléctrica, pasé al municipio de La Libertad, donde ahí ya viví el proceso de provincialización, que lo disfruté al más no poder. Siempre fui feliz con todo lo que se hizo, un proceso fantástico. Y luego de eso yo ya entro en la política y fui candidato a consejero provincial. E iba a ser el candidato a prefecto de Rafael Correa. De hecho, se hizo una encuesta, la gané, pero yo tenía 28 años. ¿Y? Y la ley de régimen, perdón, la ley en ese entonces en el Tribunal Electoral, ya no era Consejo Nacional Electoral, prohibía que yo me inscriba con 28 años para ser prefecto. Ay, ¿qué edad tenías que tener? 30 en adelante. No, eso luego cambió. Claro. ¿No te imaginas la frustración de todas las personas que están alrededor diciendo, puede ser, este me iba a ser prefecto? Sí. Entonces teníamos muy buenas intenciones, muy buenas posibilidades de ganar, intenciones de voto y obviamente las intenciones de servir siempre. Y no pude ser el candidato por ley a prefecto, pero sí el primer candidato a consejero provincial. Ganamos las elecciones y un antecedente. Saqué más votos que la prefecta. Y eso casi nunca se da. Claro. Entonces ahí hubo un tema claro de que había cariño, había respaldo, confianza. Y efectivamente ingresé en la política con una línea en la cual siempre me he identificado, de servicio, de ayuda, de empoderar siempre el servicio de comunicación, a favor del pueblo versus lo personal. O sea que con esos números, claramente, si te hubieran dejado, hubiera sido prefecto. Bueno, los números lo dijeron y luego pude recibir el apoyo de los consejeros provinciales. En ese entonces ya no se elegía el viceprefecto por votación popular, sino de los consejeros. Y fue la última vez que hubo elección de consejeros en el Ecuador. Claro. Luego la ley cambió y ya no se eligieron nunca más. ¿Y después qué hiciste ahí? Bueno, luego de eso ya fui concejal del Cantón La Libertad. Ah, ¿ya? Ya no seguí, obviamente, la prefectura. Fui concejal del Cantón La Libertad. Y gracias a eso me ha permitido poder diagnosticar lo que necesita definitivamente el Cantón La Libertad, un cantón con arriba de 120.000 habitantes, donde definitivamente sus necesidades son otras en comparación a los 20, 30 años atrás que motivó la cantonización. Pancho, dime la lista por la que vas para que igual las personas sepan. Es sencillísimo. Aparecemos con 4 números, está 1, 8, 20, 100, pero
Más fácil imposible. Primero la papeleta, primero la seguridad, primero el comercio, primero el corazón del pueblo. Así que estamos primero, lado izquierdo. No hay como perderse. Ya, no hay como perderse. No hay como perderse. Primero, ahí izquierda. Ni para qué buscar más, nada. Ahí está, de una. Ni pierdas tiempo, ni te asustes, ni te preocupes, que a la izquierda está. Ahí está, ahí está. Oye, Panchito, y ya, Panchito, ya está bien. Ya entramos. Ya fue. Así me dice mi mamá desde pequeño, así que todo el mundo comenzó a decirme Panchito, Panchito. ¿Y qué sabes qué pasa? A veces hay seguidores que se indignan cuando yo tuteo a la gente. ¿En serio? Porque yo empiezo con el usted, por el respeto. Y ya después ya, yo siento que ya somos amigos. Claro, somos y amigos. Y es como, y ya empiezo Panchito y tú y no sé qué. Y la gente, ¿pero por qué empieza con usted y después con el tú? Y yo, ya, pues. Depende del entrevistado también, profesor. Ahora sí, cuéntenos un poco, ¿cómo has visto desde tu papá, desde toda esta lucha, el crecimiento de la libertad hasta llegar ahora y que tú digas, necesitamos algo más? ¿Cómo has visto ese proceso? Bueno, definitivamente la libertad ha retrocedido 20 años. De hecho, si alguien quería vivir en la libertad parroquia, bienvenidos al presente. De hecho, el nombre de la libertad, antes de ser la libertad, era la hueca, la agujereada. Y una señora en un recorrido me decía, por su condición geográfica, no huecos, baches. Entonces una señora me dice, Panchito, estamos nuevamente en la agujereada, igualito. Calles por doquier, con huecos, polvo. La libertad aproximadamente habrá tenido máximo un 7% de inversión vial en estos años. Es una vergüenza. Es terrible. ¿Qué? Tener tierra es normal en la libertad, pero tú te vas a Santa Elena, por ejemplo, y ves que otro verá, faltó los barrios, y tú dices, no, es que este barrio no es céntrico, no importa, cualquier barrio fue asfaltado, adoquín, aceras, bordillos. Entonces tú ves un cambio, alumbrado público. En cambio, la libertad, por ejemplo, de 4 luminarias, una funciona y las 3 están apagadas. Solamente el 25% te da alumbrado público. ¿Y por qué ese abandono? Más del 50% de la mujer en un levantamiento de información que nosotros hemos realizado se siente insegura. Es que un barrio oscuro es un barrio inseguro. Claro, totalmente. Arriba del 70% de la población en el Cantón La Libertad se siente insegura. ¿Ya? Y arriba del 80% señala ya las autoridades que no han hecho nada, no han invertido nada en el tema de seguridad, a pesar que la ley de forma muy clara, artículo 54 del COTAC, te habla de que eres un ente coordinador de seguridad. Tengo que hablar de eso de nuevo porque es una discusión que tengo con todos los candidatos alcaldes. Más que discusión es cuando me vienen y me traen ese concepto, yo felicito eso. Porque, y esto lo digo a título personal, ¿no? Aquí en Guayaquil sabemos que tenemos también una alcaldesa que dice que no es su competencia, que no es su competencia, que no es su competencia, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo digo a título personal y a la final en el COTAC sí hay. O sea, tal vez no es la competencia completa porque obviamente la seguridad es del gobierno. Pero los alcaldes también pueden hacer algo para garantizar que el ciudadano esté seguro, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se podría hacer? No puede ser que le pidas el voto a alguien y luego cuando ese alguien te pide que tú lo cuides, le digas, no es mi competencia. Claro. O si no, piensas en cobrarles impuestos, sí. Pero luego cuando esa persona te dice, oye, cuídame, no, espérate, que esa no es mi competencia. O sea, te matan, no te preocupes si te matan. Yo voy a buscar a quién de tu casa queda para cobrarle los impuestos que me tienes que seguir pagando, ¿no? No podemos dejar abajo lo que significa la confianza que deposita alguien en ti cuando te elige. Sí. No es para que le digas, no, ese no es el problema. Absolutamente, eso tenemos que desterrarlo siempre. Y lastimosamente, en la libertad hemos retrocedido en varios campos. Entre ellos, por ejemplo, hay una obra insigne, por ejemplo, de los libertenses, que es el malecón de la libertad, donde hay escolleras y todo, pero ese malecón es, o sea, creo que lo vi hace años y es una cosa hermosa. Es el que tiene estas piedrotas, las piedras gigantes. Quizás el término correcto que hoy deberías utilizar es, era hermoso. Era hermoso, ahorita, ¿no? Ahorita tú vas, está lleno de basura, sucio, descuidado. No, eso era maravilloso. Y lastimosamente eso pasa cuando tienes autoridades que dicen, que se destruye porque no lo hice yo. Lo hizo otro man, entonces no lo hice yo. Entonces, ¿para qué le vas a dar chance a que la gente hable del otro o se acuerde del otro cuando yo estoy en el poder? Eso es terrible. Y de hecho la ciudadanía lo rechaza y yo también lo rechazo. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, por ejemplo, empecemos por ahí con el malecón. Si llegas, ¿qué vas a hacer? Primero, darle la condición que antes tenía con limpieza. Era común, por ejemplo, para los libertenses observar personas que llegaban, hacían mantenimiento. Era común observar seguridad en el malecón.
Hoy eso no existe. Las personas que están ahí con las islas les roban y no tienen a quién llamar porque no hay nadie con quien comunicarse. Claro. Te visitan es para ver cuándo pagas el canon de arrendamiento. Ahí sí te visitan. Pero el resto no les preocupa, no les interesa. Y es la un familia, lugar turístico, la sí, Libertad. Sí, pero la familia de la Libertad ha visto con mucha tristeza lo que ha sucedido. Definitivamente hemos retrocedido en varios campos. Hemos retrocedido en el tema de la seguridad, en el tema vial, la autoestima del libertense se siente decepcionado. Claro. Porque la provincia de Santa Elena es una sola. Entonces, si ves el cantón vecino, que lo asfaltan todo el tiempo, y a ti lo que te dan es promesas y cuento, eso va a generar un grave problema. No, y sobre todo que es, digamos, en términos de, por ejemplo, yo pienso Guayaquil y Durán, que son gigantes, uh-huh. Cuando piensas en Santa Elena, está la Libertad y a los dos minutos ya llegaste ya a Salinas. Claro. Y entonces, si al otro, o sea, está ahí mismo, claro, y si ves que el otro está progresando y tú no, es como, ¿por qué yo no? Por supuesto. Y ahí comienzan incluso temas, no resentimiento, sino dolor. Es como, ¿por qué a mí no me atienden? Porque soy menor, soy menos que ¿qué eso. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? Y ahí es donde hay que meterle durísimo. Ahora, vamos parte por parte, uh-huh. Por tus ejes. En términos de seguridad, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cuáles son tus propuestas? Lo primero que nosotros vamos a hacer es provocar una consultoría. Ya. ¿Por qué una consultoría? Porque yo te podría decir, mira, Alondra, ya tengo la cifra, vamos a invertir 3 millones de dólares. Sí. Y tú me puedes decir, oye, Pancho, no, ¿qué te parece si 6? Y por aquí alguien de tu producción dice, oye, 9 y quedas bien. Ya, 9. Entonces, eso es un demagogo, una persona que dice cualquier cosa, que no está preparada o que no es un especialista en seguridad. Seguramente yo no soy un especialista en seguridad, pero sí soy un especialista en servirle a mi pueblo. Yeah. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una consultoría para determinar cuánto tenemos que invertir, pero de manera mancomunada. ¿Por qué? Porque los problemas de la Libertad en inseguridad no culminan en la calle colindante con Salinas. Claro. O en su defecto con Santa Elena, Grelia Reyes, Santa Paula, Muey. Ah, no, es que ahí termina el problema. No, es absolutamente todo. Entonces yo le voy a garantizar al pueblo que cantó en la Libertad y también a los peninsulares que habrá un alcalde con el sentido común que debe primar siempre. Es decir, a ver, esto es prioritario, Salinas tiene las mismas necesidades, Santa Elena también, tenemos que unirnos, pero no unirnos de boca ni de saliva o estados de WhatsApp o Facebook o algún TikTok que sea gracioso. Eso no sirve de nada. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Políticas públicas reales. Así es. Que tú digas, a ver, esto empezó aquí, esto se invirtió y aquí comenzamos a tener ya resultados. Una autoridad la mides en base a sus resultados, no en campañas publicitarias o en el cuento amague que puedas decirle a los demás. Y como siempre digo, o sea, las políticas públicas son totalmente necesarias, pero siempre quedan en el papel. Sí, como que bueno, se generó esta política pública, pero bueno, no hay presupuesto, entonces ahí nomás y al final eso no sirve. No lo queremos en el papel. No aquí sirve. Estoy leyendo que aquí en el Cantón La Libertad se registra un 81% de delitos por muertes violentas. Es decir, pudiera ser declarada la inseguridad como una pandemia. 81% de muertes violentas. Mira, hablando de pandemia, lo del COVID, llegó la pandemia de la inseguridad y de la incapacidad, porque no ha existido de parte del municipio la oportunidad de resolver los problemas de inseguridad. La Libertad es eminentemente comercial. Claro. Imagínate que hay establecimientos comerciales que han tenido que cerrar, están perdiendo sus cifras económicas, sus ventas han bajado en un 60%. Si alguien antes vendía 10 pollos, ahora te vende 4 pollos. ¿Por eso la Libertad, inseguridad? Por supuesto. Por ejemplo, la otra vez visitaba una radio donde me decía el comunicador, una persona muy reconocida ya, el licenciado Jim Pinarugote, que un amigo de él le había contado que él iba a comprar un lugar a comer, pero iba con un bate de béisbol, porque pensaba en la posibilidad que iba a llegar alguien a robarle. De esa manera podemos resumir lo que está sucediendo. Y si tú preguntas, bueno, ¿y qué está haciendo el municipio? Tú te quedas, municipio, y puedes hacer un TikTok seguramente ahí. Pero resultados te dirán, vendrá alguien, porque la Libertad es comercio, con un pocotón de naranjas, y te dirán, naranjas, claro. No hay nada. Amá, espérate la próxima claro. campaña, que seguramente algo te van a ofrecer. Pero en realidad es negativo. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? La consultoría, la propuesta de mancomunidad, no soy candidato a prefecto, pero Otto Vera, que es nuestro candidato a prefecto, ya habló de un consorcio. Ya. Cuando agrupas municipios con prefectura, es un consorcio, no puede ser mancomunidad. Pero con un mismo espíritu. De hecho, él ya tiene una cifra estimada donde obviamente tú ya comienzas a decir, bueno, de aquí se parte. Él habla ya de 15 millones de dólares. Yeah. Nosotros vamos a estar esperando hacer una consultoría. Respeto muchísimo, obviamente, su visión. Coincido con aquello. Y también de forma paralela vamos a crear dos ordenanzas para el uso de las cámaras que vamos a implementar en La Libertad y donde no le vamos a pasar la factura al ciudadano. Claro. Yo soy enemigo de eso. No, no puedes decir, voy a hacer esto, pero págalo tú. Claro. Yo no creo en eso. Yo creo más bien en integrar
entrar a la empresa privada, muchos amigos empresarios en esta pandemia nos ayudaron muchísimo a trabajar en el tema de las pruebas COVID. Hicimos más de 16.000 pruebas COVID en La Libertad, raciones alimenticias, con el antecedente que yo no utilicé un centavo de la plata del pueblo. No me hice generoso con la plata ajena. Claro. Más bien, toqué puertas y gracias a Dios, la empresa privada siempre confió. Entonces, ellos que me han dicho, oye, Pancho, estoy conectado a nada. Hay cámaras que están conectadas a la falta de empatía, a la desorganización, a la falta de planificación, y debemos cambiar los procedimientos para encontrar resultados distintos. Cuando hablaste de seguridad y esto del bate, es uno a veces como se ríe o algo así, como que chuta, no puede ser que esté pasando, pero es dolorosísimo y sobre todo a todos nos pasa. Uh-huh. Uno, no sé si a ti te pasa, cuando vas a un restaurante o cuando vas a comer en algún lado, yo llego y digo, a ver, si entra el ladrón por aquí, ¿dónde es que corro? ¿Dónde me meto? ¿Dónde lanzo? Yo, me pasa esto. Uh-huh. Y a la mayoría de mis amigos les pasa esto. Si vamos en el carro es, ¿dónde pongo el celular? Si, y pensar en todas las posibilidades que hay para si te van a robar, ¿cómo te puedes defender? Y así no es vivir, pues. Eso y en La Libertad vivir, esto pues está afectando de forma directa. No, pues, no es lo mismo que tú vayas a un local y consumas ahí todo a que pidas para llevar. Se no está es dando mismo, muchísimo. Claro. No es lo mismo, absolutamente todo. Y el libertense está pagando lastimosamente con su bolsillo esta falta de planificación, sí, tanto en La Libertad, de establecer lo prioritario. Y obviamente nosotros hemos dicho de forma clara, categórica, libertense, hecho en el tríptico que entregamos, lo primero que aparece es seguridad, pero de forma planificada. Claro. Donde el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, que está contemplado en el COTAC, va a ser real, no va a ser de papel, no va a ser un amague, va a ser una propuesta real que te va a decir, oye, mira, aquí están las camionetas. Quizás otra persona dice, no, es que no invierten, uno compra las camionetas porque no está el 20% pues de ganancia. Resulta que en el CERCOP ya te sale el catálogo y no le puedes comprar a tu panita que le va a subir, claro, el precio. Claro. Ya tienes, ahí no hay ganancia. Entonces otros dicen, oh, pues ahí no gano nada. Claro. Mejor una calle, comenzamos a escarbar como gallina y ahí nos ganamos un billete. Piensan así. Claro. Y por eso no ves resultados. No. Es terrible lo que pasa en, uh-huh, la política, y qué bueno que lo menciones. Me gusta lo de conformación de brigadas comunitarias en los barrios, alarmas comunitarias, porque yo siempre veo esto de las brigadas comunitarias y los barrios, sobre todo organizados, en muchos otros sectores del país. Por ejemplo, Quito tiene los barrios organizados. En Guayaquil me es difícil ver si hay un barrio organizado o no, porque no hay tampoco esa estrategia, uh-huh, o tal vez no se lo ha implementado. Entonces, sí, hay barrios en donde se ayudan entre vecinos, pero por ellos, claro, no más que por organización. Y tú vas a organizar de alguna forma esto, ¿no? De forma directa, no tenemos, yeah, otra opción. Está claro de que si el 70% de la población, ojo, es un número que pudo haber crecido, es una cifra que tenemos hace cerca de 3 meses. Uh-huh. Y hace 6 la cifra era distinta. De hecho, siempre hacemos levantamiento de información. Tenemos un equipo que nos acompaña. Nunca decimos o proponemos algo en base a me emocioné, yo creo, me dijeron que diga. No, nos hemos preparado siempre para poder ofrecer propuestas reales. No es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, o lo que mi panita que quiere ser contratista, hay que darle la hora para que salga de su fracaso económico. No, así no. Sí. Tiene que ser lo que la comunidad necesite. De esa manera nosotros vemos la función pública siempre. Hay otra situación que es el tema de salud, y aquí en letras gigantes dice prevención de consumo de sustancias estupefacientes, cosa que casi todo el Ecuador lo tiene. Uh-huh. Estamos viendo niños, adolescentes, adultos, todos, mujeres, hombres, en las calles consumiendo cualquier cantidad de estupefacientes y sin futuro, ¿no? Uh-huh. En La Libertad es un gran número también. Mira, es una vergüenza lo que sucede en La Libertad. Hay una zona que es conocida como la zona H, es decir, donde tú ves cerca de 400 personas que circulan durante, no, todo el día. Es un monumento a la inacción. No. Es un monumento que te dice, oye, mira, ve, aquí este municipio no hizo nada. Nada. La zona H en nuestra administración se va a llamar la zona humana. Claro. Vamos a trabajar con una comunidad terapéutica. ¿Por qué? Porque no solamente algo de rehabilitar a alguien, sino que tienes que reincorporarlo a la sociedad, pero tienes que darle oficio y, ¿sabes qué? También un crédito. Porque los números dicen que una persona que está recuperada, entre comillas, no tiene ningún tipo de oportunidad ni confianza, empezando desde su familia. Los enredos emocionales provocan que arriba de un 80% de las personas, entre comillas, insisto, recuperadas, regresen nuevamente a un estado de drogadicción. Nos hemos preparado más de 2 años, nosotros venimos trabajando en este campo. Hemos sacado algunas personas, no son todas las que quisiéramos ni que deberíamos quizás haberlo hecho, pero yo no administro el cantón, no he sido alcalde, pero por eso quiero ser alcalde de La Libertad. Y la comunidad
terapéutica va a generar la posibilidad de dar cifras, de dar resultados, para que, insisto, las personas tengan un oficio y sus familias se motiven y digan, ve, definitivamente aquí hubo un cambio. Por ejemplo, hemos aprendido que las mascotas, que nosotros tenemos una muy clara participación con ellas, bajan el 80% de la ansiedad al momento de las personas que están sufriendo, especialmente esos 10 días que son terribles, donde se eriza la piel, donde duele el cuerpo, donde duele la cabeza, da diarrea. Sí. Hay personas que a veces se ríen, pero bueno, es que no se han preocupado, no se han inteligenciado, lo que a nosotros sí nos ha preocupado. Claro. Y te voy a mencionar algo que seguramente te va a agradar. Nosotros llevamos hasta el día de hoy una campaña de prevención inédita a nivel nacional, basado en el conocimiento que hemos adquirido, y llevamos a jóvenes al cine, a supercines, y le hemos dado canguil, cola, hot dog, y le hemos llevado el mensaje, primero a favor de los valores, porque muchos jóvenes, lastimosamente, crecieron mirando a sus papás como el pana que conocieron hace 5 minutos, y no le paran bola, no, hace mando le pares bola, y le paras bola al que recién conociste. Falta de valores, falta de empatía y respeto a tus propios padres. ¿Y qué encontramos nosotros? De que si el día de mañana Pancho Tamara dice, oye, ven acá que voy a hacer una reunión, ¿cuántas personas te van a ir? No te van a ir, esa no es la cancha de ellos. Claro. Tú tienes que ir a su cancha. Claro. ¿Qué hicimos? Fuimos a su cancha. Levantamos información y resulta que hay un porcentaje importante de jóvenes que nunca habían podido ingresar a un cine porque su papá no le dan $20 o no tienen $20 para poder tener ese ingreso. Es que el 15% de los libertenses vive con $2.50 al día. No. Y arriba el 68% de los libertenses vive del día a día. Esa es la realidad de la libertad. Entonces, en ese escenario, imagínate qué posibilidades tenía un joven de ingresar al cine. Los trajimos precisamente al cine. Empezamos con una primera función de 150 personas. Llegamos a casa y muchas personas me habían escrito felicitando. Oye, Pancho, qué bacán lo que hiciste. Pero yo decía, no. Claro. ¿Cuánto tiempo me va a tomar para llegar mínimo a unas 8.000, 10.000 personas? Chuta, toqué puertas, muchas personas aplican el tontódromo. Sí, sí. Otros me dijeron, no, es que todavía no es campaña, espérate un ratito. Es terrible eso porque lo ven en función de un botito y no en cuanto a ayudar. Y luego me encontré con otro vera que dijo, Pancho, yo te apoyo. Y en resumidas cuentas, de 150, tenemos promedio 750 personas al mes y hoy hemos llegado ya cerca de 8.000 personas cine. Y ahí están los videos donde personas se emocionan. Y hay muchos niños, porque también todo esto empieza con los niños, que llego a la casa y la mamá me dice, Panchito, es que usted llevó a mi hijo. Y por primera vez fuimos al cine. Mira la inocencia. Ay, qué bonito. Y soy un enamorado, Alondra, de romper barreras sociales. Sí. Cuando él me dice que el niño no puede ingresar a tal o cual lugar privado porque su papá no tiene plata, el temor a Dios sobre todas las cosas, pido fuerzas a Él y gracias a Dios lo hemos logrado. O sea, y es algo, mira, a mí nadie me había comentado sobre eso y es tan bonito saber que algunos pensarán, ah, y el cine. No, el cine realmente como que es un momento para aprender también. Claro. Para sentirse distraído, para entretenerse, es un momento también de convivencia, es un momento de serenidad y además de felicidad. Yo siempre digo que no es solo la seguridad lo que nos deben garantizar, sino también la felicidad. Porque si no tenemos seguridad, si no tenemos salud, si no tenemos educación, si no tenemos, ¿qué felices vamos a ser? Si lo que estamos haciendo es tratar de sobrevivir con 2.50 al día. Entonces, son detalles que hay que valorarlo también. Panchito, estamos con... Ay, déjame por lo menos, porque si no me voy de largo. Vamos. Francisco Tamariz, Panchito, ya es pana. Ya pana, somos amigos, ya. Está con nosotros, él es candidato a la alcaldía de La Libertad, de esto es en la provincia de Santa Elena. Para que ustedes puedan saber, también los que nos están viendo desde allá, un saludo gigante y bueno, aquí tienen uno de sus candidatos. Vamos entonces a decirles que usted se puede suscribir gratuitamente para que le llegue todas las notificaciones del programa y que también se puede unir a nuestras membresías. Ya algunas personas están ahí en los comentarios que tienen ahí como una estrellita verde porque ya se han suscrito. Así que hágalo también y así colabora con el canal. Y ahora mismo póngale like y comparta a todos sus amigos para que puedan escuchar esta primera cita electoral. Panchito, tienes aquí exoneración en el pago de letreros. ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa es que del 100% de las personas que hacen comercio en el Cantón La Libertad, solamente el 45% ha ingresado a un catastro comercial. El Cantón La Libertad es eminentemente comercial. Si tú tienes, por ejemplo, una tienda, para que tengas una idea, tienes una tienda, pagas promedio una patente municipal de 80 a $120. Resulta que si le pones el letrero a tu tienda normal, tienes que ponerle Doña Fanny, Abarrotes Carmita, el nombre que tú quieras, viene el municipio y te cobra una cifra similar o quizás a veces hasta superior por la calidad del letrero. Eso es terrible.
Eso es decir. Pero eso al año. Sí, pero eso es. Pero, imagina cuántas ventas tienes que tener para poder pagar un letrero cuando tú ya has pagado tu patente municipal. ¿Y cómo cuando voy tú a ya has pagar pagado eso impuestos, y no voy a poner letrero? Es terrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacerle justicia a un cantón eminentemente comercial y a todo negocio que no pase los $5,000 en capital en giro, le vamos a exonerar el pago de los letreros. No puedes comparar a un lugar, por ejemplo, muy bueno, en Cebollados, que yo voy a comer, por ejemplo, la economía que tiene un local de comidas, Miñata, por ejemplo, a la venta facturación que tiene Corporación El Rosado. Ah. O, por ejemplo, Tía, lo voy a mencionar, sí. Versus El Chufar, donde venden unos ricos bollos. Sí. No es lo mismo, no. Oye, puedes tener el mismo calzón. En La Libertad yo he comido un Cebollado que es buenísimo, que está como... A ver. Yo digo la entrada, pero es como que está al lado de donde están estas cosas gigantes. ¿Refinería? Ya, Marquito. ¿Cómo se llama? Marquito, muy bueno. Hay varios, un legado, Marquito. Ajá. Un señor que ya no está con vida, pero hay cerca de, creo que 6 o 7 Marquitos, sí, sí, todos sí. Sus hijos, nietos pusieron Marquitos. Espectacular, muy bueno. Sí, sí, sí. Con harto chifle y buen jugo de naranja. No, y como yo soy medio especial y no le pongo hierbita, ahí me lo hacen sin hierbita, bien, bien muy rico. Bueno, muy rico, bien, muy buena atención. Pero bueno, ahí ya esa es la libertad. Claro. La libertad es comercio. Entonces, la propuesta no que nosotros que tenemos... No sabían que tenían que pagar. Es terrible. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que los comerciantes esconden su letrero, porque llega el municipal a verle cuánta plata le saca. Pero obviamente el municipal va porque su jefe le da la orden. Entonces yo le garantizo, y esta es una propuesta de un día, ¿en qué sentido? El primer día de la administración municipal, yo le voy a dar la orden a las personas que obviamente van a ingresar con nosotros, un nuevo equipo de trabajo, que ni siquiera se les ocurra visitar un comerciante y estarlo molestando con el tema del letrero hasta que nosotros aprobemos la ordenanza. Claro. Porque yo podría decir, ah, espérate que faltan 2 o 3 semanas para aprobar la ordenanza. No, La Libertad municipio tiene una deuda con el comercio. Así hoy es. El municipio se convirtió con su alcalde en el enemigo del comerciante, el que no te deja trabajar tranquilo, el que te llena de coactivas y el que tampoco te deja poner un letrero. ¿Qué te puede afectar a ti como municipio que tú pongas un letrero, que alguien ponga un letrero para anunciar su negocio, claro, que al final de cuentas te está pagando una patente es municipal? Es absurdo, es absurdo. Es por eso que nosotros vamos con ideas claras, que no son demagógicas y que simplemente necesitas tener una persona con una claridad sencilla a favor de los demás, sino cuánta plata saco. Claro. No todo en la vida es dinero. Así es. Y esto que dice, llegaremos al directorio de Aguapen y de manera urgente e inmediata eliminaremos el excesivo cobro del corte y reconexión. Claro. ¿Cuánto le cobran a la gente ahí? $20. Por corte y reconexión de agua. No es $20. No es otra cosa que un asalto, un atraco al bolsillo de la familia peninsular. De acuerdo al INE, somos la segunda provincia más pobre del Ecuador, Dios mío. Hay personas que solamente se enamoraron del dinero y le sacan $20 por corte y reconexión. Pero comparemos, aquí en San Borondo, Amacua, te cobra $8.88. Imagínate comparar la economía de un gerente de una empresa que puede tener promedio $20,000, $30,000 de ingreso, tener una casa arriba de $1,000,000, claro, versus hogares en el Cantón La Libertad, también la provincia de Santa Elena, pero soy candidato a alcalde de La Libertad, donde ni siquiera tienen trabajo o ganan los $2.50 al día. ¿Sabes cómo es la modalidad? Si tú consumes, por ejemplo, y tengo una cifra que se repite, el promedio de hogares que más se repite el consumo es de $4 a $5, promedio. Resulta que te atrasaste, vienen estos indolentes y te cortan el agua y automáticamente los $5 se convierten en $25. Ya no debes $5, ahora debes $25. O sea, tu consumo fue $5, pero aquí te sacan, te quitan un atropello. Qué locura, ¿no? Y ¿sabes qué? En la constitución de la empresa Aguapen EP, que es una empresa mancomunada municipal, es decir, le pertenecen un 33.3% al municipio, en la constitución de la empresa en ninguna parte dice que es una empresa con fines de lucro. Es decir, no tienen que hacer plata con tu plata. Claro. Y la ley de empresas públicas en el artículo 40 también habla de forma categórica. Oye, eres empresa, pero para dotar de servicio de agua potable, pero no para que te lleves un billete, pues. Claro, claro. Eso indigna. Claro. Afortunadamente nos conocemos todos y por supuesto el Libertense sabe quién es el presidente del directorio de Aguapen EP, que ha motivado sin duda alguna una situación de estas características. Hoy no saben dónde meter la cabeza. Claro. No te imaginas lo gracioso que es cuando no saben cómo disimular, cuando han cobrado, cuando todo el mundo te dice, no, pues si a mí me cortaron.
enteraron, han intentado hacer creer que esto nunca ha pasado, que recién se enteraron. Y es curioso cuando no saben dónde meter esa cabeza, claro, una cabeza que genera mucho desprecio, rechazo, cuando le han metido la mano al bolsillo de la familia que ni siquiera ha tenido oportunidades, pero ellos sí han visto la forma de que aquí le sacamos un billete a estos manes. Y lastimosamente ha sucedido, pero ¿yo qué garantizo? Mira, el domingo 5 de febrero van a ser las elecciones. El lunes 6, en calidad de alcalde electo, yo le voy a enviar un oficio al actual gerente, que es empleado del, precisamente del presidente del directorio de AVP, que es alcalde de La Libertad, a decirle que se abstenga, que se abstenga de seguirle cobrando de manera ilegal esos $20 a la familia peninsular, libertense. Claro. Se lo voy a enviar. Obviamente él va a tener dos opciones, hacerle caso a su patrón que dice, no, denle mijito, denle nomás. Claro. O Pancho Tamariz que defiende al pueblo. Claro, claro. Ahí veremos. Pero eso es un veremos. Pero yo sí le garantizo que el primer día he posesionado, iré al directorio de AVP, no voy a delegar a nadie. En esta vida yo he aprendido a no delegar. Iré a ponerle un punto final, a desterrar esta posibilidad, insisto, que ha saltado el bolsillo de la familia libertense. Terrible lo que uno se entera. Hay uno que siempre anda como en su burbuja también, o Guayaquil, solo piensa que es Guayaquil, o San Borondón, o lo que sea, hay un montón de cosas. Es el más caro del Ecuador. Nadie nos gana. Eso. Nadie nos gana. Es el más caro del Ecuador. Terrible. O a cobrar $20 y sobre todo sabiendo como la situación socioeconómica de la ciudad, ¿no? Mira, disculpa, acá tenemos lo que pasa es que siempre nosotros estamos muy documentados. Sí. ¿No? Aquí está la comparativa de los valores de diferentes instituciones que se dedican al tema del agua. Aquí, por ejemplo, yo te hablaba de Amacua. Ajá. ¿No? Podemos mostrar, perfecto, para que vean, ¿no? Es la de San Borondón, 8,88, sí, el corte de la reconexión. Así es, esa justamente. Ahí tienes otra. Por ejemplo, claro, tenemos otra. Aquí tenemos, por ejemplo, en Loja, $0. Por la reconexión. Cero, Loja. Bien. Ahí está. Ya. Nos vamos a Cuenca, por ejemplo, una de las ciudades más caras del Ecuador. Mira, hace poco hablábamos de Cuenca. Sí. Ahí está Etapa. 10,29. Así es. Ya. Te vas a Manta. Vamos a ver cómo trata el alcalde. $4. Perfecto. Pero resulta que ahora sí nos vamos. A Huapén. Mira que está. Ahí está la cámara. Uh-huh. Sí. Mira, ahí está. $20. $20. Yeah. Indolentes, enemigos del pueblo, de la economía, libertense y peninsular. Lo bueno de la península, la provincia de Santa Elena, que todos nos conocemos. ¿Y eso te lo ponen en la planilla o te lo cobran así aparte? ¿Sabes cómo te lo sacan? Porque no hay otra forma más correcta para mencionarla. Ahí está. Es para no olvidarnos nunca lo que ha sucedido, ¿eh? De hecho, creo que vas a comentarlo en algún momento. Cuando te hablen de dónde está el corte más caro, corte de reconexión de agua en el Ecuador, tú ya dices, Santa Elena, claro. Son los campeones, ¿eh? Terrible, pero es una vergüenza, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo te lo quitan? ¿Cómo te quitan? ¿Cómo le quitan la plata al pueblo? ¿Cómo? Primero te cobran $8 por el corte. Imagínate, quedas sin agua, tus hijos no pueden ir a la escuela bañados, para cocinar no tienes agua. Yeah. ¿Qué crees que hace mi pueblo? Va y consigue para pagar precisamente ya el consumo más los $8. Estamos claros, ¿no? Pero luego, cuando te viene la planilla del otro mes, ahí aparecen pues esos $12. Entonces llegan a la cifra fantástica, fantástica. Ellos están felices con eso. No quieren soltar esa teta, están felices. Y resulta que ahí llegan ya con los $20 que a ellos obviamente los apasiona, están muy contentos con esa plata. Pero el problema no nace solamente de una situación de estas características, sino que hay un contrato, hay un TDR que ha provocado que la empresa se asegure, entre comillas, el contrato, ¿sabes lo que dice? Para poderlo ganar, una empresa tuvo que asegurar por escrito que a 350 peninsulares le iba a cortar el agua todos los días, siempre. Ahí está, no lo digo yo. ¿Y eso qué quiere decir? Que $7,000 diarios ingresan a Huapén por el corte, reconexión de este rubro. Terrible. Es decir, al día se buscan 350 patos. A ver, dice, para realizar los cortes, esa parte, ¿verdad? Sí, un poquito más abajo. En las aperturas de servicios de agua potable se emitirán no menos de 180 trabajos de corte con tapón nitrilo. Así es. ¿Ya? Eso es el cierre definitivo, sí, perfecto. Considerando que de manera diaria se van generando órdenes de reapertura de una vez cancelada la deuda o bajo convenio de pago, razón por la cual la contratista deberá tener la capacidad de responder con no menos de 350 trabajos diarios. Como dice, no menos, ¿no? Diarios. No menos, dice, ¿no? O sea, te dice, oye, no le puedes cortar. Ahí, y tú sabes muy bien que el servicio público es solamente lo que está escrito. No puede venir una interpretación. Principio de legalidad. Artículo 226 de la Constitución. En resumidas cuentas, se buscan todos los días 350 patos
para cortarles el agua, 350 personas que van a pagar esos $20. Es decir, el contrato ha asegurado este atropello, este insulto a la necesidad de los libertenses y de los peninsulares. Espérate, yo soy malísima en matemática para sacar el cálculo. $7,000 al día, gracias, $210,000 en 30 días. Mira qué buen billete. A ver, repítamelo. $7,000 al día. ¿Y lo de la otra? $210,000 en 30 días. ¡Qué bestia! Claro, o sea, plata tienen, ¿no? O sea, pero esa plata, ¿sabes dónde sale? De las personas que no tienen cómo mandar a sus hijos a bañarse, no tienen cómo cocinar, de economías terribles que todavía no soportan el paso de una pandemia, donde hay jefes de hogar que ya dejaron de ser jefe de hogar porque no tienen vida, donde hay personas que todavía pagan la cuota del ataúd y donde más del 30% de los libertenses viven sobre pisos de tierra. Claro. ¿Sabes que las personas cuando apenas se levantan, lo primero que hacen es pisar tierra? Claro. Y si duermes con medias, procuran, mis hermanos libertenses, de no ponerse medias blancas, claro, porque se ensucian fácilmente. Uh-huh. Y ni siquiera se te ocurra si comienza a llover en la libertad. No, terrible. Así vive nuestro pueblo. Así que tenemos políticas que siempre estarán impulsadas en cambiar esta triste realidad de inoperancia, de no tener empatía por el pueblo, a quienes les pides el voto y luego te haces el loco. Te haces el loco, claro. Uh-huh. Ahí está. Es terrible lo que se menciona, y que cada vez que viene algún candidato a comentarme sobre la realidad de los lugares, es peor. O sea, hay tanta indolencia por parte de quienes dirigen, por parte de quienes están al lado, por parte de todos, ¿no? Y hay que tratar de cambiar esto. Panchito, dices que todos los estudiantes de escuelas y colegios universitarias, instituciones universitarias de la libertad, recibirán laptops. Por supuesto. No es tablet, es laptop. No, claro, dice. No, la efectiva. Y marca Huawei, no patito. Claro. ¿Y cómo? O sea, ¿vas a tener algún convenio con el sector privado o algo así para financiar? Mira, esto es importantísimo conocerlo. Ya hay un proyecto que está dando muy buenos resultados en Santa Elena, lo ha liderado Tovera. Sí. Más de 10,000 laptops se han entregado en Santa Elena. Ah, ya. Marca Huawei. ¿Por qué hablo de la marca? Porque no es lo mismo que te digan marca patito o registro en trámite o algún día tendremos marca o tenemos un grupo de WhatsApp y estamos definiendo el nombre, a que tú digas, a ver, es una marca reconocida a nivel internacional, en algunos países lidera el tema de la telefonía. Es importante siempre darle a las personas lo mejor. Cuando yo te hablaba, por ejemplo, del tema del supercine y le damos cola, canguil, hot dog, es porque a mis hijos yo quiero darles eso. Uh-huh. Entonces no voy a decir, ah, ¿sabes qué? Voy a llevar a pelados a otros colegios, le voy a dar agua, eso, manejé un vasito y ya. No, pues, hay que darle lo mejor. Tengo esa visión, pero no de boca, sino de acción. Entonces, cuando pensamos en darle algo, hay que ser, que sea garantizado algo bueno. Todos los estudiantes en la libertad, instituciones públicas o privadas, yo no creo eso de que si hay un estudiante que está en una institución privada es porque a su papá le sobró el dinero. Yo lo veo de otra manera. Yo pienso que su papá hace malabares para poder pagar esa pensión. Pienso que se dejan de comprar muchas cosas en casa para que su hijo tenga la educación que los padres deseamos. Así veo yo la realidad de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a garantizar que absolutamente todos los estudiantes en la libertad tengan una laptop para mejorar, obviamente, su aprendizaje, la comunicación también, y por supuesto, de forma relacionada al comercio. Imagínate cuánto te sirve una computadora. Totalmente. Cuando en tu hogar está relacionado de forma directa el comercio en el Cantón La Libertad. Por ahí hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo vas a hacer por el tema del dinero? Si alcanza, no alcanza. Es sencillo. Si no te robas la plata alcanza. Por supuesto. Es sencillo. No hay fórmula más hermosa que, claro, practicarla. Me decías al inicio de la entrevista que parece una luna en libertad de los cráteres que tiene y todos los juegos que tiene. ¿Qué vas a hacer ahí? Porque eso sí es competencia directa del municipio. Por supuesto. Primero, lo que nosotros planteamos es un asfaltado integral en las vías del Cantón La Libertad. Hoy, por ejemplo, se hace 4 cuadras de asfaltado, te traen una orquesta a celebrar imagínate la inauguración de una calle. Por Dios, es como que te pares frente al cajero automático, sacas tu dinero, el cajero te lo da y tú dices, gracias, señor cajero automático, lo máximo, un momento, selfie con el cajero, lo máximo este cajero, me acaba de dar $20. Es tu plata. Claro. No te acaba de dar nada. Te están devolviendo. Igual, se han inaugurado, es terrible, se han inaugurado calles, se han contratado orquestas por 4 cuadras de asfaltado. En nuestra administración jamás vamos a inaugurar calles. Las calles no se inauguran. Las calles se hacen. Es como darle al pueblo circo, ¿no?
Así es. Es como darle eso, o sea, voy a inaugurar cualquier cosa y no, para que la gente se divierta. Las calles no se inauguran, las calles se hacen. Uh-huh. De esa manera lo vemos nosotros. ¿Y qué te dice tu papá cuando, me imagino que has hablado con él en términos de propuestas, también que considero que debe ser parte uh-huh. de tu equipo. ¿Y qué te dice cuando te escucha hablar y todo eso? ¿Se siente orgulloso? Es mi mejor asesor, indiscutiblemente, uh-huh. al igual que mis asesores que están en la Velasco Ibarra, en Santa Catalina, en El Bosque, en los barrios de La Libertad. Ahí tengo mis mejores asesores con quienes hemos construido durante todos estos años las propuestas. Escucho mucho a mi padre. Las veces que me he equivocado en la vida es cuando no lo escuché a él, y te aseguro que fueron algunas. Pero la vida te enseña. Algunas, sí, el chisme. Sí, sí. ¿Cuántas veces? ¿Qué vez que te has equivocado es la que más recuerdas, digamos? Posiblemente cuando tuve la oportunidad de ser candidato a alcalde y renuncié y no se lo consulté a él. Ahí fue un error. Claro. Pero todo pasa por algo y el tiempo me enseñó a mejorar y ser una mejor persona. Seguramente estoy convencido de que no habría hecho una administración como la que vamos a hacer ahora, con una visión social muy clara, con el conocimiento pleno de lo que se tiene que hacer, con un principio irrenunciable que la función es para servir a los demás y que lo más importante está en los seres humanos, por encima de los capitales y los económicos y los intereses de terceros. Yo no voy para satisfacer el capricho, ni crear una empresa familiar, ni decir cuántas propiedades me voy a comprar en el Centro de La Libertad, o vi un edificio grandote, ese edificio me voy a comprar. Claro. Yo no veo de esa manera la función pública, sino para servir. ¿Tu mamá sigue contigo? Claro. ¿Y qué te dice tu mami? Bueno, mi mamá es fan número uno. De hecho, cuando esté en la entrevista, seguramente me la va a comentar. Ella ve absolutamente todas mis entrevistas, es muy crítica. Oh. Así es, ella ama ver las entrevistas. Una o dos de la mañana llega un mensaje en mi WhatsApp, algunas veces ya estoy durmiendo, y veo su análisis de Panchito, hoy día te vi en la radio, me gustó lo que hiciste de esto, lo acá puedes mejorarlo. ¿De verdad? Siempre, sí, lo máximo. Y ella también. Mi mamá creo que es la más política de la familia. De verdad, eso te iba a preguntar, ella también sí. estaba involucrada sí. también bueno, en estos procesos. Imagínate haber vivido con Paco Tamariz más de 70 años, todo lo que teniste, tuviste claro. que haber aprendido, ¿no? Claro. Así. Esta pregunta se la hago a todos, no por ser pájaro de mal agüero, sino porque me gusta saber que en la política no es solo momentánea, uh-huh. sino también es una cuestión de futuro. ¿Qué pasa si no llegas a ganar? Ya, tienes propuesto ganar y perfecto, ojalá toda la suerte del mundo, pero ¿qué pasa si no llegas a ganar? ¿Qué pasa con Pancho Tamariz? Mira, la vida siempre nos enseña, yo he ganado y también he perdido elecciones, ha pasado, hemos aprendido siempre, nunca dejamos aprender. Yo creo que ahí está la frase que nos debe acompañar siempre en la vida, nunca dejar de aprender y nunca desmotivarnos, al contrario, estoy muy motivado, no solamente por los resultados de las encuestas de todos los movimientos políticos, sino lo más importante, la abrazo a la confianza de los libertenses en cada casa que vamos. El libertense sabe dónde viene Pancho Tamariz, eso para mí es una fortaleza, el temor a Dios, así que a eso siempre nos ajustamos. Y a continuar con tu papá haciendo política también desde el territorio. La ¿no? política de servicio, eso ¿sí? es lo que nosotros hemos demostrado siempre y me apasiona. ¿Y tus hijos? Panchito, no, bueno sí, Francisco, Franco, Fernanda... Francesca. Francesca. Así. ¿Qué te dicen? Ahí me estás dando una idea para la próxima, ¿no? Mira, a ver, nosotros tenemos muy claro lo que significa el concepto de familia. Vengo de un hogar donde mis padres están juntos, siempre uh-huh. estuvieron juntos, en procesos de lucha. El sacrificio que mi padre mucho tiempo dedicó a luchas populares, mi mamá lo entendió, nuestros hermanos también, aunque yo no lo sufrí mucho porque yo siempre estaba al lado de él. Claro. Pero en todo caso, siempre hay una fortaleza. Mi hijo Francisco, el mayor, me acompaña. Sí. De hecho, aparece en varios videos. Ay, qué bueno. Llega conmigo en las casas, en el puerta a puerta, y él es testigo de lo que sucede. De hecho, hace 4 días, cuando llegaba él a casa, me llamó, me dice, papá, estoy impresionado, visitamos Sur de Swindle, un sector con muchas necesidades, y me dice, papá, tienes que hacer algo por ellos, no puede ser que vivan así, papá, estoy sorprendido. Claro. Tienes que hacer algo, papá, no puede ser que ellos vivan así, papá. Uh-huh. O sea, él estaba en realidad indignado claro. por lo que estaba viendo. Uh-huh. Y le digo, hijo, te doy la confianza de que voy a trabajar por ellos. Ellos precisamente ven en Pancho Tamariz la oportunidad del que sí le va a servir. Ellos no ven a Pancho Tamariz como este otro pillo uh-huh. sinvergüenza igualito que el resto, no. Las personas del Cantón La Libertad me ven diferente. Eso para mí es un reto, pero también es una responsabilidad. Perfecto. Y estoy feliz que sea así. Entonces hay panchitos para largo, ¿no? Porque ya si tu hijo anda por ahí, ya hay fue. Que ver. Aunque él me dice que no le gusta mucho el tema de la política, pero sí le gusta servir. Todos vamos a ver qué decimos pasa. Lo mismo hasta que llega un momento en que nos apasiona y ahí vamos. Puede ser. Yo también he dicho lo mismo, no me gusta la política. Mira dónde estoy, hablando con políticos, haciendo política de territorio. Así que al final todo es política. Seguro. O sea, todo es política. Y desde nuestros espacios siempre hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Siempre, así es. Panchito, ¿te gustó esta primera
primera cita? Debe haber una segunda. Ya tengo que subir un letrero que diga segunda cita. Ya. Vengo acá con el letrero segunda cita y va a ser de los letreros que vamos a dar a todos los comerciantes que a toda la libertad de forma gratuita. ¿Qué te parece? No me vas a cobrar. No, no. Y tú vas a estar tranquila de que la próxima vez si haces una entrevista en la libertad, imagínate, si le hicieras ahora, llega el municipio y te quiere sacar plata por ese letrero. ¡Claro! Están enamorados de sacarle la plata a la gente, a los emprendedores. Pero tú tranquila, que cuando llegues a la libertad vas a decir, no, ya Pancho también es alcalde. Él no friega a los emprendedores. Él los deja tranquilos, él no cobra plata por eso. Nunca me voy a olvidar. Así que cuando vaya a la libertad y vea los letreros, digo, bien ese letrero, bien ese otro. Claro. Qué bien, Pachito. Me gustó, o sea, tienes una energía bien chévere, y sobre todo que se puede hablar. No dejes el lado de la comunicación, porque también es muy importante tener a comunicadores que hablen desde los barrios, ¿no? También estamos acostumbrados a esa especie de comunicadores de élite, ¿no? Que solo hablan desde lo que leen en el periódico. No, hay que estar desde abajo también para poder entender. Y quién sabe, mañana en la misma alcaldía puedes tener una radio, un espacio donde los jóvenes puedan hablar, donde la gente pueda hablar, un espacio comunitario, lo que sea, que la gente tenga. Comenzamos a transmitir desde ahí. Así ¿qué te parece? La próxima entrevista la hacemos ahí. ¿Qué te ahí parece? Está, ¿eh? Ahí está. Tomo tu palabra. Sí, la segunda cita con el letrero bien grande. Bien grande. Y el encebollado también. ¿Vale? Libre de impuestos. Y el encebollado Marquitos, que está frente a la refinería, 6 de diciembre en la libertad. Ahí está. Gracias, Panchito. Me ha pasado muy bien, me he divertido. Sí, yo también, la verdad que sí. Y hacía falta con este calor infernal que hace en Guayaquil. Muchísimas gracias de nuevo. Esto fue Primera Cita Electoral. Recuerde que en el canal de YouTube tiene todas las primeras citas. Usted puede ingresar y ver todos los candidatos que nosotros hemos entrevistado. Y ya le queda a usted elegir. Candidatos a alcalde, candidatos a prefecto, a concejales, consejo de participación ciudadana. Todos ellos han pasado por aquí y pues le toca a usted mirar las entrevistas, comentar, compartir, suscribirse a nuestro canal porque eso hacemos. Este es nuestro espacio y desde esta forma hacemos también política ciudadana y también le brindamos a ustedes que interactúen con nosotros. Así que nos vemos en otra primera cita, ya tal vez no electoral, pero sí seguimos con primera cita. Chao.